Rajoyk, Rubalcabak eta Barcinak Europan ikusi nahi ez duten kandidatura da Euskal Herria Bildu. Min ematen die gu jendartea eraldatzeko lanean ikusteak, gu kalean ikusteak. Erregimenari min ematen dion bozka da gurea. Erregimenaren aurkako bozka bakarra. Jakin dezatela Rajoyk, Rubalcabak eta Barcinak. Maiatzaren 25etik aurrera Europan ere ikusi eta entzungo gaituzte. Gaurkoan lagunok deialdi bat luzatu nahi dizuet. Lanean jarraitzeko deia luzatu nahi dizuegu. Herriz herri eta auzoz auzo. Euskal Herria errebelde eta borrokalariaren aldarria Europan ozen eta garbi entzun dadin. Herri aske baterantz aurrera egiteko balia ditzagu lagunok hauteskunde hauek. En Galicia, en los últimos 5 años, la historia de mis padres y también la historia de mis bisabuelos maternos, que a principios del siglo XX marcharon a Argentina y nunca más los volvió a ver mi abuela, que era un bebé, esa misma historia de migración y de diáspora, en este momento la están viviendo miles y miles de chicos y de chicas gallegos y gallegas. En los años de Feijó, en estos últimos 5 años, 110.000 jóvenes de Galicia han emigrado. Esta es la realidad de las políticas de la derecha, esta es la realidad de las políticas de la Unión Europea. Una Unión Europea que se ha construido ¿para qué? Para el beneficio de unos pocos, para el beneficio del gran capital. Defendemos desde el BNG el derecho a decidir por nosotros, por nosotras en Galicia. Creemos que ese es el futuro. Estamos en esta candidatura de los pueblos deciden, os povos deciden, Erriequet Erabaki, porque creemos firmemente y afirmamos que tenemos derecho a decidir, que nuestros pueblos tienen que decidir y tienen que escucharnos así en Europa, porque esa es nuestra decisión. Ez ditugu UPN eta PSNren gezurra gehiago jasanen. Kan ustu dute. Nafarron dirua erabiltzen dute beren lagunen poltsikoak betetzeko. Hezkuntza Opusen eskuetan utzi dute. Osasuna privatizatzen ari dira. Nafar euskaldunok baztertu nahi gaituzte, baina ez dute lortuko. Eta hori guztia akitu eginen da. Horregatik Europara goaz. Ozen esatera prekarietateera kondenatzen gaituztela. Lan baldintzak hobetu behar ditugula, eta dagoen lana banatu behar dugula. Eta noski, Euskal Herriko etorkizuna izanik, bake eta normalizazio prozesu honen aldeko apustua egiten dugu. Horregatik goaz Europara. Lau haizetara zabaltzera, dispertsioarekin amaitu behar dugula. Estenatoki demokratiko bat nahi dugula. Gaur haien ziegetan dauden gazteak hemen nahi ditugula, gurekin, lanean, Euskal Herria sortu behar dugula.